Cuando la revolución cultural en China llegó a su fin, también disminuyó la opresión política. Ya durante la rebelión habían comenzado a surgir artistas y activistas que buscaban nuevos conceptos en el arte. Uno de sus lemas era que el arte es real, el arte es humano. El cambio social se respiraba en el aire y todos querían hacer su aporte a esa transformación. Entonces éramos muy jóvenes. Fuimos testigos de una pequeña apertura en una China hasta entonces rígida. Del presidente Mao, aplastaremos las viejas formas de pensar, los conceptos culturales, los hábitos y las costumbres, y superaremos todos los obstáculos que se nos presenten. La revolución cultural comenzó el 18 de agosto de 1966, día en que Mao recibió a la Guardia Roja en la Plaza Tiananmen, en Pekín. En ese momento, se produjo un cambio fundamental. De pronto, Mao dejó de ser humano. Quiero decir, por supuesto que seguía siendo un hombre, pero ese día el pueblo lo convirtió en un dios. La cultura, el arte y la propaganda chinas estaban ahora bajo el control directo de la esposa de Mao, Jiang Qing. Ella y sus colaboradores solo permitían lo que consideraban arte 100% revolucionario. Carteles, diseños, novelas y cuentos eran censurados por igual. Ninguna de nuestras obras se ajustaba a las directrices oficiales. Nuestro arte es muy libre. Y, por supuesto, aprendimos todo de forma autodidacta. Una noche quise visitar a mi amigo pianista. No estaba en casa. Solo encontré a su padre acostado en una cama improvisada. Miré a mi alrededor. Todo había sido devastado por los guardias rojos. Pero entre montones de libros destruidos encontré un libro de historia del arte que estaba intacto. En ese libro vi por primera vez pinturas impresionistas. Fue cuando descubrí que el arte también puede cobrar formas como estas. Este era un juguete que se rompió y el niño lo tiró. Este papel lo traje de China. El niño tiró su juguete roto al suelo y yo lo recogí. Así surgió esta obra. Jiang Qin, la esposa de Mao, convertida en arma. El arma de Mao,
Mao los usó a ella y a la banda de los cuatro para matar. No es que Jiang Qin empuñara el arma. Ella misma era un arma en manos de Mao. El arresto de la banda de los cuatro significó un gran cambio para China. Poco después del fin de la Revolución Cultural, tras la muerte de Mao, Deng Xiaoping se fue estableciendo paulatinamente como nuevo líder del Partido Comunista Chino. Intentó enmendar los errores de la Revolución Cultural y volver a unir el país. Uno de los funcionarios más importantes de Deng declaró en una ocasión: si sumamos a todos los asesinados, encarcelados, liberados y sus familiares, 100 millones de personas sufrieron las consecuencias de la Revolución Cultural. Me crucé con ese hombre en el centro de Pekín. Su ropa estaba llena de insignias de Mao. Había venido hasta Pekín con la esperanza de resolver sus problemas aquí. Venía a quejarse. Quería ser recibido. Me impactó. Por eso tomé esta foto. Siento que expresa compasión y empatía, pero también una gran esperanza. Así es el ser humano. Y así hemos sobrevivido los chinos durante miles de años. Los activistas por la democracia colgaban sus afiches en este muro. Se veían sus reclamos en letras grandes y legibles. Querían una compensación por el sufrimiento que había causado la Revolución Cultural. La gente pasaba por aquí en bicicleta de camino a casa y se detenía a leer los textos. Todo sucedía con tranquilidad. Los transeúntes leían en silencio, anotaban cosas. Puede que charlaron un poco entre ellos, pero no solía haber grandes discusiones. Muchos chinos nunca habían experimentado la posibilidad de ser críticos con el gobierno. Se quedaban boquiabiertos frente al muro. Muy poco tiempo antes, criticar a Mao y a los comunistas podía significar no solo el encarcelamiento, sino también la ejecución. Y de pronto ahora la crítica tenía lugar en público. El colectivo de artistas Las Estrellas estuvo estrechamente relacionado con el Muro de la Democracia. En carteles, los activistas del muro expresaban sus opiniones sobre la democracia y la libertad. También estaba la revista Hoy, una importante revista literaria. Queríamos participar en el movimiento del Muro de la Democracia, por lo que decidimos publicar una revista con poemas, novelas, fotografías y también pinturas.
Queríamos averiguar qué significa realmente la libertad de prensa. Así que surgió la idea de publicar una revista. Sugerí llamarla Hoy. En mi opinión, debíamos reflejar siempre el presente, el momento actual. Juan Rui y yo fuimos los fundadores del Grupo de las Estrellas. Queríamos crear un espacio de acción donde todo girase en torno al arte. Nos llamábamos las estrellas porque Mao era el único sol. De pronto, Wang Keping dijo, ¿qué les parece las estrellas? Era una buena idea. Sonaba bastante humilde. Solo pequeñas estrellas que brillan únicamente en la oscuridad y cuando amanece desaparecen. El grupo se preparaba para una exposición de arte en la que yo iba a participar. Les había presentado a mi amigo Wang Keping, que hace tallas de madera. Mi habitación de entonces tenía solamente 8 metros cuadrados. Mis obras colgaban de la pared, estaban en el armario o debajo de la cama. Las obras de Wang Keping eran muy políticas. Su escultura Silencio, por ejemplo, utiliza un tocón de madera para tapar una boca. De ahí su nombre. La escultura te da la sensación de estar atado. Uno de mis primeros cuadros representa a un miembro de la Guardia Roja. Una chica joven con un cinturón de cuero en la mano. Parece como si acabara de golpear a alguien con él. En un espejo roto, de repente ve una imagen distorsionada de sí misma, lo que provoca una expresión confusa y perdida en su rostro. Ya por entonces, Juan Rui decía, nuestra exposición será una sensación. Juan Rui y yo intentábamos a diario solicitar un espacio de exposición, hasta que la Asociación de Artistas nos dijo, no hace falta que sigan viniendo, no van a conseguir el permiso. Entonces decidimos exponer fuera del Museo Nacional de Arte. Delante del Museo Nacional hay una valla. No es un muro, sino una valla metálica. Perfecta para colgar cuadros. Así que empezamos a preparar la exposición allí. No podíamos imprimir las invitaciones oficialmente, así que las imprimimos a escondidas. Tomé prestada la máquina de imprimir de mi lugar de trabajo y la mujer de Chui Lei Lei mecanografió los textos. Así fue como organizamos la exposición. El día 26, la víspera de la inauguración, montamos la exposición. Las obras estaban allí, las enmarcamos y las colgamos. Yo estaba muy emocionado y ansioso. Emocionado porque al día siguiente todo Pekín vería algo nuevo. Esa noche todos nos fuimos a casa a descansar. Habíamos quedado en encontrarnos frente al museo a la mañana siguiente, entre las 7 y las 8. Llegamos desde distintos puntos de la ciudad en bicicleta. Y entonces empezamos.
Nosotros, los 23 exploradores del arte aquí presentes, presentamos algunos de nuestros humildes hallazgos. El mundo ofrece posibilidades ilimitadas a quienes quieran explorarlo. Lo miramos con nuestros ojos e intervenimos en él con pincel y cuchillo de tallar. Dedicamos nuestras obras a la tierra y a las personas. La gente primero estaba escandalizada y luego sorprendida. Por supuesto, algunas personas preguntaban, ¿qué es esto? No lo entendían. Querían saber qué significaba todo eso que estaban viendo. ¿Es abstracto? Yo respondía, no es abstracto. Solo está un poco modificado y deformado. Una de las obras se llamaba Grito del Pueblo. En la parte inferior del cuadro podían verse unas casitas de estilo pekinés, pequeños bungalows. En la parte superior del cuadro había muchas manos extendidas, manos rabiosas, manos suplicantes, manos indefensas, todo tipo de manos, manos acusadoras. Se trataba de expresar las voces de diferentes personas. En la exposición, un cuadro de Juan Rui titulado Renacimiento me causó una gran impresión. El cuadro representa las ruinas del antiguo Palacio de Verano. En aquella época, muchos artistas jóvenes iban allí a pintar. Juan Rui también trabajó con las ruinas, las puertas, las piedras y las columnas del palacio. Pero hacía de los objetos personas, representaba seres humanos. Uno tiene la sensación de que se apoyan y se alientan mutuamente. Este cuadro representa el despertar de China. Cada vez venían más visitantes y nuestra exposición se convirtió en un gran acontecimiento. Estábamos fuera delante del museo, mientras dentro tenía lugar una exposición oficial. Algunos visitantes que habían estado previamente en el Museo Nacional nos decían, la exposición de ustedes es claramente mejor. La gente dejaba muchos mensajes en nuestro libro de visitas. Estaba lleno de comentarios maravillosos, de diferentes personas. Vinieron oficiales, soldados, incluso obreros, campesinos, estudiantes, jóvenes, todo tipo de gente. Las reacciones fueron apasionadas. Nunca habíamos vivido algo así. Pero la exhibición no duró mucho tiempo porque fue interrumpida por la policía. Los policías de blanco gritaron, ¡nada de exposiciones aquí! Se hizo un silencio sepulcral. ¡Descuelguen todo! Nos quedamos tiesos. Un oficial se volvió y gritó a la multitud. ¡Quiten todo! ¡Aquí no se permiten exposiciones! ¿Me han oído?
Juan Ruiz se acercó y preguntó amablemente, ¿por qué está prohibida la exposición? Nos gustaría saberlo. El policía respondió, si digo que no se permiten exposiciones, es porque no se permiten exposiciones. La policía alegó que estábamos alterando el orden social. La exposición se prohibió con ese pretexto. Lo consideramos una violación de la Constitución china. Los ciudadanos tienen derecho a expresarse. Colaboraron con los poetas del Muro de la Democracia y activistas políticos para reivindicar la libertad del arte. No tenemos opción. Tenemos que salir a manifestarnos. No es lo que queríamos. Pero no permitiremos que continúe el abuso y la represión del arte. Foru Shuwenli era el editor de la revista prácticamente más importante para la democracia. Forum 5 de abril. Shuwenli era un poco mayor que los demás y era respetado por todos en el movimiento democrático. Él y otros activistas eran muy conscientes de que podían ser detenidos en cualquier momento. No estábamos seguros de si el Partido Comunista dispararía o haría detenciones ese día. Yo solo pensaba, tengo que hacerlo ahora. No pensé en el peligro de que me detuvieran o me mataran. Manku dijo entonces, no se trata de ganar. Aunque la guerra esté condenada al fracaso, tenemos que luchar. En nuestro país, por muchas razones históricas, no hay leyes que prohíban lo que hemos hecho. Queremos democracia política. Queremos libertad artística. Prohibir la exposición del grupo de artistas Las Estrellas es una violación de la Constitución. Cuando salí de casa, dejé todos mis objetos de valor. Sin decir una palabra, me despedí de mis padres. Todos estábamos preparados para no poder volver, preparados para que nos detuvieran. Los extranjeros estábamos preocupados por nuestros amigos chinos, porque estaban provocando al partido. Sus discursos fueron grabados con una grabadora que yo le había dado a Lulín. Ji Xiaoning grabó todo con una cámara de cine. Al hacerlo, arriesgó su vida. La policía se percató inmediatamente de su presencia y lo detuvo. Lo obligaron a sacar el rollo de película de la cámara y a exponerlo a la luz, lo que destruyó la película. La policía lo dejó marchar. Cuando volvió, le pregunté si la película estaba dañada. Y me dijo, solo he sacado la parte en la que no se había filmado. Había engañado a la policía sacando la parte del rollo que no estaba grabado. Para nuestro encuentro hemos preparado folletos que repartiremos entre los asistentes. Espero que todo el mundo reciba uno. Hay suficientes copias para todos. Necesitamos un eslogan para nuestra manifestación. ¡Exigimos libertad artística!
Cuando llegamos a Liu Wukou, nos retuvo un grupo de policías. De repente, toda la plaza se quedó en silencio y mucha gente se subió a los árboles de los alrededores. El silencio era tal que se podía haber oído caer un alfiler. Entonces, sorpresivamente, un policía nos dijo: pueden marchar por la calle Xinhua Norte hacia la alcaldía de Pekín. No se oía ni un solo ruido entre la multitud. Nuestros pasos se movían al compás de los latidos de nuestro corazón. La casa del gobierno municipal de Pekín estaba frente a nosotros. Y entonces Ma Teshen dio un discurso. Parado ahí con sus muletas, totalmente pálido y enardecido, se puso la mano en el pecho y abrió los brazos. Ciudadanos, compatriotas, me gustaría decirles algo. ¿Dónde están? Eres un ser humano, y tú también eres un ser humano. Todos somos seres humanos y tenemos derecho a hablar. Hemos utilizado nuestros pinceles y nuestras herramientas para honrar a nuestro país y plasmar todo el sufrimiento que ha pasado. Quienes derrochan el dinero público y abusan del pueblo quedan impunes porque detentan el poder político. ¿Somos realmente todos iguales ante la ley? Eres apasionado. Y sabías tanto de la ley. Habías investigado mucho. Y ahí está el lugar de la foto, la que Liu Yongjin te tomó por detrás. Aproximadamente una hora después de los discursos, nuestros representantes salieron del edificio municipal. Se había tomado nota de nuestra visita, pero los funcionarios representantes se negaron a hablar. La manifestación había terminado pacíficamente. Xu Wenli dio por concluido el acto. En aquella época yo era tímido y bastante callado. Cuando conocí a Guan Rui, me preguntó si quería unirme a su grupo para una exposición en el Parque Beihai. Acepté y expuse mis obras allí. En aquella época pintaba sobre todo paisajes con estilos como los de Cézanne o Van Gogh. Me gustaban los impresionistas con cierta sensibilidad. En aquella época yo trabajaba para la agencia de noticias France Press. La prensa extranjera tenía una influencia enorme. Había una especie de diálogo a tres bandas entre la prensa extranjera, el pueblo chino y el líder del partido, Deng Xiaoping. Para Deng Xiaoping había algo muy importante: demostrar que su China era diferente de la China de antes. Se podía decir que quería abrir China, quizás incluso quería una especie de democracia. Mi artículo se titulaba ¿Queremos democracia o una nueva dictadura? Casi todo el mundo quería democracia para China, pero Deng Xiaoping no era uno de ellos. Él quería una dictadura. Esta es una edición especial de exploración.
Wei Xinjiang contiene el famoso artículo Democracia o Nueva Dictadura, del que se recuerda especialmente el pasaje en el que escribe: Deng Xiaoping resulta ser el mismo tipo de dictador que Mao. 3 días después de la publicación, fue detenido. Grité: vayan al muro de la democracia y cuéntenle a la gente que yo, Wei Xinsheng, he sido detenido. En aquel entonces trabajaba para la televisión estatal china, CCTV, como técnico de iluminación. ¿Usted hizo la iluminación en el juicio? Sí. Entonces, un día antes del juicio, poco antes de medianoche, toc, 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 alguien llamó a mi puerta. Abrí y entraron 4 personas. Dijeron: esto es serio. Y me dieron una pequeña grabadora. La tomé y así es como grabé todo el proceso judicial. Esperé a Lu Lin en un pequeño restaurante que estaba fuera del tribunal, esperando la grabadora. En cuanto recibió el aparato de manos de Qiu Leilei, entró al restaurante y me dio la cinta. Después de transcribir todo, comenzamos a imprimir. Imprimimos más de 2.000 páginas en mi casa. Luego hicimos grandes carteles con ellas y los colgamos en el muro de la democracia. Nos trajimos toda la transcripción del juicio de Wei Jingshen y la publicamos. Así pudimos demostrar a la gente hasta qué punto el juicio había sido manipulado por el Partido Comunista. Deng Xiaoping quería condenarme a muerte, pero debido a la feroz oposición política, no pudo hacerlo. Eso lo hacía odiarme aún más. Solo pudo condenarme a 15 años de prisión. Yo temblaba, los guardias me pedían que me calmara. Pensaban que estaba asustado, pero en realidad estaba contento de haber sobrevivido. No había muerto. Había un joven funcionario del Servicio Exterior llamado Emmanuel Bellefroa. En aquella época coincidíamos bastante durante las actividades del Grupo de las Estrellas. Nos enamoramos casi a primera vista. Y muy rápidamente, después de 1 o 2 meses, le confesé mi amor y le dije que me quería casar con ella. El matrimonio entre chinos y extranjeros estaba prohibido en aquella época, sobre todo entre el personal de las embajadas. Al principio, Deng Xiaoping permitió que se construyera el Muro de la Democracia. Luego, en marzo de 1979, cambió de opinión y dijo basta. Deng Xiaoping decidió derribar el muro. Lo justificó diciendo que había que renovar la zona, por lo que había que destruir el muro y sustituirlo por una valla publicitaria. La política china es a veces laxa y otras veces estricta, según convenga. Hasta
Pasé más de 10 años en régimen de aislamiento. 5 de ellos en una celda donde se supone que se reflexiona. Solo en esta habitación de 3 metros cuadrados. Esa fue la parte más dura de mi estancia en prisión. Después de la segunda muestra de arte del Grupo de las Estrellas, se prohibieron todas las exposiciones posteriores. En China ya no había espacio para desarrollarse. Cada uno de nosotros quería encontrar la manera de salir. No hubo grandes despedidas, simplemente me fui. Primero a Suiza. Finalmente, Francia me concedió un visado. Hoy, para volver a China, las personas como yo tienen que llenar una solicitud de ingreso y comprometerse a no decir ni hacer nada que pueda perjudicar al Partido Comunista. Yo no puedo firmar algo así. Cuando salí de China continental en 1985, mis padres aún vivían. De eso hace ya mucho tiempo. Entre tanto, fallecieron. Nunca he vuelto a China. Cuando estoy con Ma Desheng, siempre me acuerdo de la época en la que estábamos juntos en el grupo de artistas Las Estrellas y de todos los riesgos que corríamos para exponer. Le había prometido a Li Xuan que movería cielo y tierra para sacarla de la cárcel si alguna vez la arrestaban. Durante las visitas de Estado, todas las delegaciones francesas se enfrentaron con el gobierno chino por el caso Li Xuan. El 26 de enero de 1983, finalmente abandoné China y viajé a un país lejano para casarme. En 1985 llegué a Inglaterra. Volví a ver a Wei Jingshen cuando por fin pudo marcharse a Estados Unidos. Vino a Inglaterra de visita, donde me encontré con él en la estación de Waterloo. Después de tantos años, nos dimos la mano y me dijo: "Entonces me salvaste la vida". ¿Cuál es la relación entre el arte y los derechos humanos? A veces parecen ser dos áreas completamente separadas. Y sin embargo, tienen una estrecha relación. En 1978, mis amigos y yo iniciamos un movimiento democrático en Pekín, el Muro de la Democracia. Esta acción política originó, además, un movimiento artístico que desde entonces vio nacer a un gran número de poetas, escritores famosos, muchos de los cuales siguen escribiendo bajo seudónimos. El Grupo de Artistas de las Estrellas sigue siendo un importante referente artístico. El grupo sigue teniendo valor y es necesario en China. Produjo muchos estilos diferentes, como cientos de flores distintas floreciendo a la vez.
¿Qué cambió? Todo cambió. Pero también se podría decir que después de todos los cambios, estamos de nuevo en el principio. Como el rey mono que puede transformarse en 72 formas diferentes, pero al final siempre vuelve a ser lo que es, un mono. Porque todas las personas del mundo quieren libertad, al menos la libertad de expresarse, de expresar sus propios sentimientos. La protección de los derechos humanos, la libertad de expresión de prensa, de reunirse y asociarse, es una necesidad de todas las personas. La libertad es tan necesaria como el agua y el aire, y nadie puede prescindir de ellas. Sí.